Masu Saika. Hello, thank you. Can you hear me? Loud and clear. Yeah, okay. So I'll go through each slide and then I'll wait and Marcos can translate. So thank you again for inviting me. I'm an assistant professor of mechanical engineering at South Dakota State University. I also have an affiliate appointment with the Department of Otolaryngology at UNC Chapel Hill. So my background is in fluid mechanics, and a major focus of my lab has been on using all three tools of fluid mechanics, namely computations, theory, and experiments, to track breathing process and drug delivery in the upper airway. In the talk today, I'm going to discuss our recent results on how computational fluid dynamics, or CFD, can help in improving targeted intranasal drug delivery for two different conditions. Number one, chronic rhinosinusitis, or CRS, and number two, COVID-19. I'll also discuss a smaller related project on how computational modeling can help improve the physical parameters of drugs to enhance targeted deposition. Como ya la doctora García mencionaba, el doctor Basu es un catedrático auxiliar, es ingeniero mecánico y tiene también formación en ingeniería biomédica. Su trabajo consiste en tomar modelos computacionales de fluidos para entender cómo una terapia intranasal inhalada tiene una mejor eficacia en términos de su distribución. De Dr. Basu estamos aprendiendo a utilizar muchos de nuestros sprays nasales de la manera más efectiva posible. Él también tiene unas herramientas computacionales que él va a estar explicando y entonces quiero que veamos su presentación. Okay, so this slide is to give an overview of the starting pieces of a typical CFD work in this area. So what we do is import the scans collected at different penetrative depths and then stack them up digitally to build the airspace domain. For example, the model shown here, in it I used 270 image slices that were collected at 0.4 millimeters apart at different levels of penetration through the head. And the eventual output is a complete sample geometry. Shown at the bottom, which can then be meshed into a large number of minute volume elements. And through CFD, we can numerically solve the fluid dynamics equations in each of these elements. And that would generate the overall quantification of the airflow and the drug delivery parameters inside the nose. Específicamente, el doctor Basu lo que está refiriéndonos es cómo estos modelos tridimensionales se generan. Él toma cientos de CT scan y los utiliza, los empieza a adoptar y a montar uno encima del otro y tiene prácticamente una cantidad bien ilimitada de lo que son las condiciones y las estructuras anatómicas específicas, en este caso del tracto respiratorio alto, la nariz y así. De ese sentido también está hablando de que se identifica espacios, ángulos y medidas específicas que se van a utilizar luego para hacer las simulaciones. Yeah, so for the talk today, I'm going to go over some aspects of intranasal spreads. And to ensure that the simulations of the spread drug delivery is realistic, we collaborate with other groups. So they would help us getting the in vitro test data on the various spray parameters, like the plume geometry, the speed of the droplets when they exit from the nozzle, the size distribution of the droplets in each dose, etc. And all this can be replicated into the 3D CFD model that we develop for the drug delivery. Bueno, para hacer esto bien interesante, todas estas formas que se ven muy complicadas para nosotros los médicos, son modelos que se utilizan a partir de estudios in vitro. El doctor Basu refiere a lo que son los ángulos, como se llama el plume, el ángulo de plume, que es el 63.3. Él ve también el particulado de la distribución de esas moléculas. Utilizando estos números iniciales, esto van a programar lo que son los modelos de cómo la molécula o las partículas se comportan y el modelo que él va a explicarnos es cómo estas partículas son lanzadas en el espacio intranasal
y cómo van ahí distribuyéndose en los diferentes tejidos y en las diferentes áreas blancas. Yeah, so this slide gives a very rough overview of the basic fluid mechanics equations that are being solved. So we assume incompressible airflow for the breathing, and if the flow profile is slow and laminar, we solve the momentum conservation equation as shown, the second equation over here on this slide. And for higher flow rates, which are chaotic in nature, we can also implement different turbulence modeling schemes. Now, if we are simulating the airflow transport for a particular patient, we can also collect the breathing data from that individual, and we can use that number to replicate that exact flow rate in the CFD model. El doctor Basu está hablando de que uno de los primeros pasos que él tiene que trabajar con su equipo es prácticamente caracterizar lo que son los patrones respiratorios de los pacientes que va a modelar. Esto es importante porque en la fórmula también se habla del efecto de la gravedad, del efecto de la respiración, del efecto de la velocidad y la aceleración de estas partículas hacia el espacio intranasal. Todo es considerado a la hora de, uno, hacer las simulaciones y, dos, entender cuál será el efecto de esa partícula, de esa molécula. En esencia, él quiere saber si yo tengo, por ejemplo, como el blanco de mi intervención, los senos paranasales, yo quiero que esas partículas lleguen y penetren senos paranasales y que no sobrepasen esa área y, digamos, vayan al pulmón, porque entonces no estoy llevando el medicamento al área deseada. Yeah, so once we have simulated the airflow field for breathing, we can then track the delivery of these drug droplets using a model called the discrete phase model shown here at the bottom. It accounts for the impact of different forces inside the nasal cavity on the trajectories of the particles. But the main thing over here, the eventual output are the drug deposition numbers in different parts of the anatomic model. And in this case, for the projects that I'm discussing today, how the drugs are depositing over the intranasal tissues. Una de las fórmulas que ellos utilizan en el sistema de su laboratorio para describir el comportamiento de las partículas una vez son lanzadas por el atomizador es el modelo de fase discreta, donde se toma entre consideración la aceleración de las partículas, la gravedad, entre otros factores. Eso es importante que él lo tenga a la mano, porque él quiere entender cuál es la mejor estrategia y el mejor tipo de atomizador para las diferentes enfermedades que vamos a trabajar. Estábamos trabajando anteriormente hablando de una indicación, pero claro, estamos usando la misma vía de entrada intranasal, pero hay diferentes indicaciones y esto es muy importante. Yeah, so let's now look at a very particular clinical condition, chronic rhinosinusitis or CRS. So it is one of the most common complaints in the US with almost 11 million Americans affected each year. And we know that the topical sprays are often used as a first line of treatment. But the question is there a way to improve the performance of such sprays? And that's what I'm going to address through the first part of the talk today. El doctor Basu habla de una de las condiciones que él le gustaría discutir y cómo este tipo de mecánica de fluidos y entendimiento de mecánica de fluidos puede mejorar la distribución de del uso de estos sprays o estos aerosoles intranasales. Habla de la sinusitis crónica, que es un problema muy común, que ya pensamos que es normal, lo cual no lo es. Y él utiliza la pregunta que quiere contestar usando sus investigaciones y sus modelos es, ya tenemos la droga, ya tenemos el atomizador. ¿Cuál es la mejor estrategia para que haya una entrega completa de las partículas del fármaco en el lugar afectado? En este caso, estamos hablando de la sinusitis o la rinosinusitis crónica. Okay, so to answer that question, let's first look at how the airflow physics would impact the particle trajectories. For example, on the left here, I have a very small particle of size 5 micron. This particle is mostly propelled forward by the airflow streamline on which it was embedded when it came out of the spray bottle. On the other hand, if you look at the right, there is a slightly bigger and heavier particle of size 25 microns. It initially moves because of its own inertia over the red part of its trajectory before being guided by the airflow streamline to deposit at the ethmoids.
So can we use this feature, this effect of inertia on the particle trajectories to improve targeted drug delivery for CRS? So no solamente las características químicas de una sustancia, una droga, son consideradas en estos modelos. Él toma también en consideración las características físicas. En este modelo, él quiere explicarnos cómo el tipo de atomizador y el tamaño de las moléculas, entre 5 y 25, pueden totalmente cambiar el lugar donde esa molécula hace su impacto y ese lugar donde esa molécula se va a absorber. So, el modelo que él va a presentarnos es cuál es el tamaño ideal, si estoy hablando de rinosinusitis crónica, de una partícula, y en ese caso, cuál es el diseño ideal de un atomizador para tener ese efecto deseado. So, to improve drug delivery, we need to first know how these nasal sprays are currently being used. So, the sketch that I made on the left, it is based on the package instructions that come with most over-the-counter spray products. Typically, the patient is asked to lean forward a little, hold the spray bottle vertically upright, and insert it to a very shallow depth inside the nose. And we interpreted these instructions digitally in the following way on the right. So number one, the computational geometry of the nose was inclined forward by an angle of 22.5 degrees. And then the spray is kept vertical and it penetrates by a shallow depth of 5 millimeters into the nose. And we referred to this particular spray protocol as current use or CU. Antes, para contestar la pregunta inicial de cuál sería la mejor estrategia y el mejor tipo de particulado para tener el efecto deseado, comenzamos con lo que se recomienda cuando tenemos los insertos de los tipos de medicamentos intranasales para las alergias. Y este es el modelo típico que se utiliza. El modelo típico habla de una inclinación de la cabeza hacia el frente e introducir paralelo al piso prácticamente el atomizador. Ellos lo que tomaron en su laboratorio fue consideraron el modelo intranasal a 22 grados, 22.5 prácticamente, y la inserción de 5 milímetros en la cavidad nasal. Él quiere entender si este modelo en realidad es el más efectivo y el mejor para ese tipo de uso. Yeah, so the next thing we need to know in order to improve the spray performance is what should be the clinical target site. At this point, my team consulted with the physicians, and since we cannot possibly target sending the drugs to all the sinus chambers at the same time, the physicians recommended that we treat the osteomedial complex, or the OMC, as the target site to treat CRS via nasal sprays. OMC is the region where all the sinus cavities they're draining their fluids into, and it is also the main airflow exchange corridor in the nasal conduit. En el tipo de modelos que estamos utilizando, él hace el modelo tridimensional de lo que es el complejo osteomental para entender cuáles son los puntos de confluencia de los senos paranasales. Porque idealmente queremos distribuir el fármaco en esos puntos específicos. Eso nos va a dar aumentar la probabilidad de que el medicamento vaya al lugar deseado. Okay, so now for better drug delivery of the particles, we need to think about what kind of sizes are available in the sprays. Typically, the dominant size range is 20 to 40 microns. So we thought about using the strong inertial motion to improve the targeted delivery for those particles. And for that, we checked if there is a direction that would hit the OMC, which is our target site over here, directly. We first tested that on a 3D printed nose, as shown here in this video. The location of the blue wire is where, let me just go back to run the video again. Okay. So the location of the blue wire is where the OMC is located. And we tried to see it from outside. And there is indeed a direct line of sight that goes from outside of the nose to the OMC. So we decided to check this particular spray protocol. We decided to put the spray bottle, the axis of the spray bottle along this line of sight and check if the targeted delivery for drugs at the OMC would increase because of this
change in the protocol. Una de las características que, y de los modelos que él utiliza es prácticamente se diseña un modelo tridimensional que tenga las características similares a lo que es el ser humano. En este caso, prácticamente es una copia al carbón de toda la montura de todos los CT scans o de los escáneres de CT. Luego, él identifica lo que se llama la línea de visión, que es prácticamente la confluencia de los senos paranasales. En el diseño del protocolo, él quiere entender si cambiando los ángulos, la dirección y la penetración del atomizador, yo puedo prácticamente llegar e irrigar con más precisión el punto de confluencia de los senos paranasales. Yeah, and one thing I missed, we are going to call this new spray protocol as line of sight or LOS and compare this to current use of CU. Okay, so we ran a test case first to compare the old CU protocol with this new line of sight or LOS protocol. Indeed, the drug delivery changes by a lot. In fact, the quantity delivered at the OMC increased by almost eightfold for this first subject. We then decided to enlarge the study and include more nasal geometries. Uno de los aspectos que cuando estaba hablando con el doctor Basu sobre el uso y el nuevo protocolo que él está proponiendo para lo que es la administración de los fármacos en este sentido intranasal es su protocolo donde tiene un acceso directo a la línea donde va a incidir el fármaco, aumentó la masa o la fracción de masa del fármaco de un 0.88 a 6.8, casi un 8 veces una incrementación que el fármaco incidió o llegó al lugar que necesitamos que llegue. Muchas de las razones que tenemos, esto es una parte, un paréntesis que hago porque esto tuvimos esta conversación anterior, que tenemos rinitis medicamentosa, por ejemplo, es simple y llanamente que el paciente está irrigando la parte que no debe irrigar. La acumulación puede ser, por ejemplo, un esteroide como fluticasona, la acumulación del esteroide en esas partes no deseadas es lo que causa la respuesta y reacción química, que pueden, en vez de estar ayudando al paciente, lo estoy afectando. Y no tiene nada que ver con el medicamento, sino la manera que lo estoy aplicando. Y esos son los experimentos que el doctor Basu nos trae prácticamente. No solamente es el fármaco, el uso de la terapia intranasal, es también cómo se va a proyectar entre las fosas nasales. Okay, so over here, I have data from five nasal geometries. We found that the improvement with the new LOS protocol is on an average 8-fold over the old protocol, with the range of improvement being 2 to 16-fold. So overall, this was remarkable. Marcos, go ahead. Yeah. Él está hablando de, este es el resumen de sus estudios que estaba comparando. Lo que es CU, el uso actual, ¿cómo se recomienda el uso de estos atomizadores o aerosoles nasales para la rinitis? Y el modelo que él propone, que es el modelo de incidencia directa, que más tarde va a hablar de los ángulos específicos, que prácticamente uno piensa aplicarse un spray o un aerosol intranasal no es una ciencia. Si usted pensaba eso, en realidad sí, es una ciencia. Si empezamos a considerar los aspectos de ingeniería, los aspectos de distribución del fármaco. Yeah, so although the CFD data is really impressive, but we still need to make sure that whatever we project from this computational modeling is really realistic and true in terms of how it might show up in the physical world. So we need some kind of validation for the computational data. So for that, we 3D printed some anatomic replicas of these nasal geometries and ran some physical experiments with the spray solution. The spray solution was spiked with a mildly radioactive element called technetium. And once the spray has been pumped into the 3D printed nose, we could track where those sprayed drug droplets are going to land in the experiment. And then we can compare that data with our CFD predictions on where the drugs are landing.
Bueno, el doctor Basu y su grupo no solamente se conforma con hacer una representación computacional de cómo las partículas se van a distribuir y van a llegar al lugar o el blanco. Él también hace unas reconstrucciones tridimensionales con réplicas de lo que es la parte respiratoria alta y la cavidad nasal. Y entre ellas usa elementos radioactivos como el technetium. Y el technetium, el asunto con el technetium, que es interesante, que podemos básicamente seguir e identificar en qué lugares específicos anatómicos la droga fue prácticamente depositada. Esto es parte de los sistemas o los estudios de validación que se hacen luego de que se obtiene el mejor modelo computacional posible. Okay, so once the spread droplets in the experiments that settled inside this 3D printed models, we collected the radioactive signal images and processed them for each of these three sets of virtual compartments shown here in the top row along the three Cartesian planes. And then we compared the compartmental signals from the experiments with the corresponding CFD numbers in that particular region. En el modelo que estamos viendo, prácticamente lo que se entiende es, se atomiza, se utiliza el modelo tridimensional y luego se identifica la acumulación de la radiación. Esas partículas radioactivas van a emitir radiación y así se captura dónde están concentradas. A partir de este modelo, él tiene una mejor idea de dónde en efecto esas partículas fueron depositadas y si era el lugar blanco o el órgano blanco que estábamos intentando impactar. Okay, so here we have the data. So here along the horizontal axis, we have the compartmental IDs, the ones that I showed in the previous slide. And along the y-axis, we have the net deposition mass fraction at the OMC and the sinus cavities. And the yellow lines are coming from the experimental data. The blue lines are from CFD. And you can see that the two data sets are very similar to each other. The trend is similar. And the correlation coefficient is more than 0.9. So this shows that the CFD predictions in terms of the fact that the LOS, the new LOS protocol, can improve delivery of drugs at the target site for CRS has been now experimentally validated. Esencialmente, lo que estamos hablando es después el doctor Basu, que tiene la data experimental y la data computacional, él compara si estos modelos tienen algún tipo de correlación. En este caso, es una correlación altísima, 0.91, cuando debemos considerar que es entre 0 a 1 y 1 nunca existe, ni 0 tampoco. Y los modelos prácticamente uno está validando el otro. Prácticamente el modelo computacional predice, se aplica el experimento tridimensional y fue prácticamente el mismo. Okay, so results like this can have important consequences. For example, it can be used by physicians to instruct the patients on how to hold the spray bottle relative to their nasal anatomy. On the other hand, the data could also be utilized to come up with more effective designs for the spray nozzle. ¿Cómo utilizamos esto en la clínica? Al final del día, después de todos estos experimentos complicados y los ángulos y la incidencia, ¿cómo yo puedo utilizar esto en la clínica como un médico? Yo ahora tengo un modelo más eficiente o efectivo de distribución de partículas de la droga en el caso de pacientes con sinusitis o rinosinusitis crónica. Ahora yo puedo instruir a mi paciente en el uso adecuado y correcto de este spray o este atomizador intranasal, hablando de los ángulos específicos y de la manera que voy o se va a distribuir la droga mejor. Eso tiene una consecuencia al final del día, que las posibilidades de que el tratamiento sea más rápido y eficaz aumentan. Y esa es la parte de la translación, la traducción de la parte, lo que es computacional, experimental y lo que es la aplicación clínica, que en este caso es todo el asunto y los días y los meses de experimento para entonces yo tener cuál es el ángulo ideal para aplicar ese tratamiento.
Okay, so the next project that I've discussed today is on SARS-CoV-2. It has been conjectured that prophylactics, and for that matter, vaccines, if they could be administered intranasally, that could be a game changer. But for that, let's look at what we know about the infection mechanism. We know that the virus first infects the ciliated epithelial cells along the upper airway. The epithelial cells are rich in ACE2, or angiotensin-converting enzyme 2, which is a surface receptor that the virus utilizes to intrude into these cells. Note that these epithelial cells are present all along the nasal lining at the upper airway, but the anterior parts of the nasal cavity can also have a relatively thick mucus layer that provides some protection against viral infection. So it has been seen that the nasopharynx, which is marked in red in these visuals below, is the dominant initial infection site. So hence, my team, we tried to figure out through CFD, what are the droplet sizes that would land directly at the nasopharynx when inhaled? Because if you can design drugs accordingly, that would maximize target site deposition and hence broaden the therapeutic window of that drug. El doctor Basu está hablando de, en el caso de COVID, que es una enfermedad y es un virus que ataca preferiblemente la nasofaringe. En esta serie de investigaciones, él quiere entender cuáles serían los tamaños de moléculas que pueden incidir en la nasofaringe. Vamos a cambiar ahora de los senos paranasales a la nasofaringe en el caso de COVID. Okay. So, okay, to capture a wide range of breathing conditions to track those inhaled droplets, I simulated inhalation at four different rates, 15, 30, 55, and 85 liters per minute. And then I tracked nebulized drug delivery against a simulated airflow field. The nasopharyngeal deposition peaks for the droplet size range of approximately 2.5 to 19 microns. And this is assuming a density of 1.3 gram per ml for the formulation, which is typical of these pharmaceutics. Como habíamos hablado anteriormente, tenemos que considerar de primera mano, vamos a comparar las diferentes tipos y tamaños de partículas. Cómo el atomizador cambia el tamaño de la partícula y cómo eso puede incidir en el lugar donde va a llegar las moléculas. And for a more watery formulation, the ideal size range just reverses very slightly to 3 to 20 microns. So this information could be used to design new generation carrier formulations and also devices for prophylactics and intranasal vaccines. Cuando hablamos de la nasofaringe, el doctor Basu ha determinado que los tamaños ideales fluctúan entre 3 a 20 microgramos. We have also looked at what happens if instead of nebulizers, we use nasal spray for SARS-CoV-2. The preliminary data suggests a new improved use or IU spray protocol. It has been determined based on satisfying these three different conditions. The spray axis should cut through the nasopharynx. It should not hit the septum, and its intersection point with the lateral wall should be as far back as possible. And the visual here shows the comparison between this new IU protocol and the old current use protocol. Este es uno de los modelos que estamos colaborando con el Dr. Basu, que es para entender cuál sería la manera más eficiente de utilizar, por ejemplo, la clorfeniramina en spray. Y estamos hablando de un ángulo de uso de 12 a 15 prácticamente grados comparado con los ángulos de uso que se están prácticamente recomendando. Esto va a asegurar que las partículas lleguen a la nasofaringe. And we have tested the drug delivery numbers to the nasopharynx with this new protocol. The improvement has been striking. Here the red lines in the plots are the ones for IU or improved use, and the blue lines are for current use or CU. For some particle sizes, as you can see, possibly the improvement with this new protocol is almost close to 100 folds, which is amazing. I hope these studies would guide the design of the new generation of pharmaceutics for SARS-CoV-2 like viral infections. En su nuevo modelo, él ha demostrado que sí, este ángulo de incidencia de 12 a 15 es muchísimo más efectivo. Estamos hablando casi 100 veces más efectivo que los modelos que se están proponiendo ahora. Y de aquí van a partir las nuevas tecnologías intranasales para el uso o combatir virus como el COVID. Okay, so for the third topic, I would try to be very brief. So here we are trying to track drug delivery to the
throat at the glottis, and we are trying to treat vocal fold granulomas. I wanted to show this this particular project because it tells us how computational modeling can help in the improvement of drug design. Yeah, Marcos, go ahead. Este es el tercer tópico que va a ser breve en términos de modelos computacionales que también se aplican a las terapias inhaladas. Okay, so we have virtually implanted granulomas of different sizes at the glottis, and we have simulated the airflow through the mouth, through the throat, and through the nose, and we are trying to track what are the sizes of particles that are going to land directly at the glottis. Él está utilizando modelos de granulomas de la glotis y quiere entender cuál sería las partículas y los tamaños de partículas más efectivos para penetrar esas áreas. And we see that the ideal size range to target the glottis is 8 to 10 microns, which is incredible because the drugs that are typically being recommended right now, they offer a size range of 1 to 4 microns. And most of that, those particles are going to escape the glottis and to go into the lungs. So this tells us that a tool like CFD can help us come up with new, better designs of drugs where we can increase the targeted drug delivery by quite a few folds. Un aspecto interesante es que para esta indicación de los granulomas vocales, las partículas que se están utilizando actualmente van de 1 a 4 micrómetros y en realidad sus modelos predicen que 8 a 10 tienen un mejor impacto en esa área. Okay, so this is my last slide. So in general, CFD can also be used to compare outcomes between different surgical techniques. But in general, what I would like to say is this, CFD right now is at a point where it is improved enough that it can provide some important information that can help with improving the quality of care. That's it for today from me. Thank you. Thank you, Dr. Basu. I'm going to finish and wrap it up for you. Al final del día, lo que estamos proponiendo, lo que el Dr. Basu propone, es estos estudios lo que hacen es prácticamente maximizar los protocolos de utilización de terapias intranasales y, claro está, son dependientes de las diferentes indicaciones. Thank you very much, Dr. Basu, for your intervention today. We're very grateful for your participation, and we hope to have you next time again. Thank you. I'm sorry for the slide numbers. They seem odd. I forgot to correct them. They are all over the places. Yeah. Thank you. No worries. Muchas gracias, Dr. Basu. Ahora vamos a tener a la doctora Natalia para unas palabras finales y después la vamos a pasar con la doctora Soler para dar por terminada la actividad de hoy. Doctora García, ya en Santiago. Sí, bueno, encantadísima de escuchar todos esos conocimientos de esa arquitectura, de esa geometría para que puedan impactar estas moléculas en esos niveles. Realmente muy interesante todas las conferencias. Hemos realizado un recorrido súper interesante desde las bases fisiopatológicas que comprenden las enfermedades respiratorias, sobre todo en las vías nasales, donde ustedes escucharon al doctor Ferrer. Tenemos acá 48% de los sectores en las vías nasales y un 3% en la cavidad orofaríngea. Realmente eso es positivo, porque estos medicamentos no necesitan de la capacidad inspiratoria, como normalmente utilizamos nuestra terapia respiratoria inhalada para pulmón, que si el paciente no tiene la capacidad, como por ejemplo los ancianos, o cuando estás ante una crisis de broncoespasmo, tú no puedes inhalar estos productos, pero esto tiene la facilidad y ya con esta tecnología tan avanzada que están implementando, realmente resulta muy positivo para impactar, depositar y que se logren los desenlaces beneficiosos en nuestros pacientes y los mejores resultados en cuanto a la terapia respiratoria. Yo creo que esto viene a revolucionar, esta terapia nasal viene a revolucionar muchísimo nuestros alcances en la farmacología empleada en las múltiples patologías que dependen de la parte nasal, que son mayoría de las patologías respiratorias. Yo entiendo que aplicar estos medicamentos con este efecto antiinflamatorio y antiviral en el COVID, pero no solamente en el COVID, sino en las patologías bacterianas, porque cuando usted aplica la clorfenilamina
vía nasal, usted va a obtener un resultado de que inhibe el mastocito. Por tanto, va a inhibir la liberación de citocinas.